¿Cómo están mis amigos aquí? Vamos a hacer unas palmitas Queens que nos quedaron de hace, ¿qué? 8 días. Vamos a probar las sogas de los ojos que me hizo mi amigo Lupillo. Se mira que sí, quedaron al 100, 100, al puro 100. Y los aros para que no se dañen las sogas. El collador, como él le llama. Una línea grande para cuando uno tumba al piso, dice. Es como uno nunca termina de aprender. Hay muchas cosas nuevas que uno tiene que seguir aprendiendo. Vamos a probar estas. A ver cómo quedaron los ojos. Ahorita nos miramos ahí. Aquí andamos otra vez. Será esta palmita y nos vamos. Bueno, por lo que se mira, sí quedaron al 100 los ojos de mi amigo Lupío. Ahí están los aros de los. Vamos a probar aquí a ver qué, a ver cómo quedaron. Ah, oh, tan chiquitas las palmitas estas, nomás porque este amigo me da mucho trabajo. Gracias a Dios que hay un poquito, porque la otra semana puro dormir. Lo hacemos porque con la motosierra queda muy muy feo. Entonces, para que no se miren tan sucias, tan peludas.
está más o menos. Todos modos aquí no quiere mucho, mucho lujo. Vamos a ver, aquí estamos al revés, porque yo la uso de otra forma, esta la uso aquí, ya me acostumbré de un solo lado, entonces mejor la pongo ahí antes de que se me trabe. Vamos a ver. Ahí está bien. Vamos a ver. Ahí está, vamos a ver. Metemos este aquí. Este aquí. Y esta pelotita siempre la metemos porque cuando pasa aquí queda trabada en el otro y ya. Ya baja la soga. Vamos a ver. Señalé. Ok, aquí el sistema. Ok, aquí. Entonces ya cuando estamos abajo jalamos. Se viene. Queda trabada aquí. Se viene toda. Esta apenas me la entregó Lupío hace un ratito. Más que dice que casi se anda volando el dedo porque están bien ajustadas y le costó mucho, dice. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Esto lo ponemos porque si ponemos la soga aquí no baja, si lo ponemos ahí nos cuesta bajarla. Entonces por eso es bueno poner esto ya con su zigzag y el ojo, a gusto. Y esto es lo bueno que me la hizo larga el Lupillo para palmas más gruesas, a gusto. Y la soguita está chiquita, como de 35 pies o 45 pies, no sé. Entonces ya venimos, lo sacamos del zigzag, aseguramos que esté bien. Agarramos aquí y fácil, facilísimo, no se arruina la soga, no batallamos tanto. Es todo mi Lupillo, ahí quedó Lupillo y gracias, ahí quedó la, como decimos nosotros, la pura uva. Pues ahí vamos, ahí dándole espacio, ahí quedó, seguimos en la, aquí en Pauma Valley, pues ahí está bien ahí. Gracias a Dios que hay trabajo. Aquí están las otras esquineadas que hicimos hace 8 días con el chatillo. Nada más que hoy me abandonó el chato, se me hace que su amor es falso. Pero aquí andamos. Gracias a Dios, todo bien y feliz fin de semana, amigos. Ahí quedó.